La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidos y bienvenidas un día más, una noche más, a la sexualidad femenina. Con ustedes, la psicoanalista de Grupo Cero, Clemence Lunis y Elena Trujillo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos esta noche? Hola, ¿cómo Clemence? ¿Estás, Elena? Muy bien. Estamos aquí pletóricas, llenas de energía, porque la vida te da a veces unos flechazos. Es el tema que nos toca hoy. Hoy vamos a ver o intentar pensar, hablar un poco de lo que son los flechazos, los enamoramientos a primera vista. ¿Ya te ha pasado, Elena? Pues no. No, no se acordaba, estuvo buscando, no se acuerda. Estuve buscando en los discos duros, pero no aparece esa keyword. No te ha pasado. Sí, es algo, a mí me acuerdo que me ha pasado con una jovencita, sí. A ver, cuéntanos la historia. No voy a contar la historia, pero... ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso de un flechazo? ¿Qué quiere decir? ¿Que te gusta? ¿Que te echas un polvo rápido? ¿Qué quiere decir? No, que sientes que la persona destaca dentro de otros y de repente te sorprende que el otro aparece así, ¡pau! Como una cosa que de repente, sin saber por qué, ya te gusta. Pero lo conoce de primera vez y ya te pasa eso. Exacto, ya te pasa eso. Algo físico. Bueno, si químico. Quieres, no vamos a decir físico, porque es algo de la mirada, ¿no? A mí me parece que es algo de la mirada. Ah, que no hay que tener miopía o astigmatismo, esas cosas. Es decir, porque la mirada es un poco de la imaginación. Ah. No, es todo mentira, la mirada. Como si yo veo a alguien y le digo, ¡oh, Superman, mi Superman! Oh. Bueno, pero si piensas que lo tuyo tiene que ser un Superman. Digo, si ese es mi deseo. Sí, pero sí, a reconocer de repente que el otro te gusta enseguida. ¿Y al otro le pasa lo mismo? No tiene por qué ser, ¿no? No, eso no es obligatorio, ya sabes, el amor no siempre es recíproco. ¿Y entonces qué haces si te da un flechazo y el otro no? Y bueno, porque cada uno vive su relación de manera diferente, no hay relaciones recíprocas. Pero es frustrante. No es frustrante. Digamos que si te gusta alguien y que lo sabes desde el principio, pues empiezas a hacer el trabajo de seducirlo. ¿Le cantas una canción? Por ejemplo, si quieres, o lo que se pueda. Lo que se pueda para acercarte al otro y empiezas... Y hay que ser atrevida. Depende del otro, depende de cada uno. Si la otra persona está tensa... ¿Por qué va a estar tensa o tenso? ¿Por qué? A lo mejor ve aproximándose a otra persona y dice... Una mujer deseosa y ya se asusta. Puede ser. ¿Y son mejores los amores a primera vista cuando pasan estas cosas? ¿Son más intensos, más verdaderos? Yo no sé si hay amores o una fórmula de encuentro que sea así como la fórmula para decir eso es la manera de empezar una relación. Sino que hay muchas maneras de empezar las relaciones. Una de ellas es el flechazo. Y... no sé, y no tiene por qué ser un tipo de relación o de otro, se va a construir la relación como en cualquier otra relación. Yo me pregunto si existe, porque debe existir también el flechazo recíproco. Oh, eso tiene que ser la bomba. Sí, debe ser una ilusión total, porque, claro, sin conocer al otro es un deseo, el deseo a primera vista debe ser un engaño total. Digo yo, pero bueno, si uno puede tolerar que una relación se construye, que no solamente es consumirla, digamos... Consumarla. Consumar. Que si no es solamente apropiarse del otro y utilizarlo, sino que se va claro, haciendo... Claro, pero por ejemplo, si en lugar de mirarla a la otra persona a los ojos, alguien te viene por detrás,
y te susurra al oído o te hace algo en el cuello. Bueno, depende siempre de la predisposición, digamos, del otro, no como en el flechazo, porque también decimos que el flechazo es que no es que en ese momento uno que está predispuesto a enamorarse, porque si se enamora a primera vista es porque ya hay está. Hay un tilín en ti. Se ha encendido. Exacto. El búsqueda, búsqueda, hoy hay que pillar algo. Exacto, y ahí lo reconoce en ese sentido. Entonces después, del mismo modo que venga por delante o por detrás, digamos, pero que, que te susurre algo al oído o que se ponga delante, va a ser lo mismo. Es decir, que uno ya está deseoso, ya predispuesto a enamorarse. E incluso yo podría decir, ¿no?, que quizás ya está enamorado de otro fantasma, de otra cosa, y que de repente el fantasma por alguna razón concuerda con algo, con algún rasgo de la realidad del otro. Además, también, ¿no?, tenemos que diferenciar que una cosa es el enamoramiento, que es algo que se equivale de alguna manera como una locura, un apasionamiento, un embargamiento de toda la atención hacia esa persona con respecto a las otras acciones que en tu realidad te ocupaban. Y decimos que de alguna manera no son las cualidades de la otra persona la que te han hecho sentir eso, sino que uno le ha puesto al otro aquello que era su ideal, de alguna manera, o aquello que buscaba, o aquello de lo que carecía, porque a veces uno busca a alguien que de alguna manera complete el ideal que uno tiene, porque a veces hay amores muy narcisistas y por eso a veces hay enamoramientos que, como sabemos, no duran toda la vida, que no llegan al amor, que se desilusionan, que se desinflan, que se separan, porque cuando van conociendo a la otra persona a través de la convivencia, del tiempo, de las decepciones normales que acontecen en todas las relaciones humanas, ya que las relaciones se producen, no se corresponden con ningún ideal, ni el otro va a ser lo que uno espera, y sabemos que somos bastante intolerantes hacia las personas diferentes. Entonces, claro, es como si uno fuera un poco un drogadicto y buscas una dosis de esa droga, pero no es un trabajo todavía, ni es una demostración del amor hacia el otro, ya que el otro todavía es desconocido para ti. Claro, que no es amor, digamos, ¿no? Es lo que me va a poner en relación con el otro. Es una manera de entrar en relación con el otro y también de tener ganas de entrar en relación con el otro, que no siempre está. Por ejemplo, actualmente las neurociencias, que van de modernas, pero son precientíficas con respecto a la producción de la teoría del inconsciente, aunque se estén produciendo ahora, todavía no han tenido en cuenta ese descubrimiento, que es el descubrimiento del inconsciente. Cuando hablan del amor, lo hablan como un elemento químico o bioquímico, como una, de alguna manera, preconfiguración en nosotros a la hora de encontrarnos con personas que están ahí. Como si fuéramos un puzzle y el otro viene y justo es la pieza que te falta, ¿no? O como si nos pensasen como un ordenador, ¿no? Claro, viendo la configuración de tu ordenador, esa configuración propone, como, ¿no?, si ya un estuviera encuentro, hecho. Claro, cuando se transforma. Y es un reduccionismo tanto que nos sume en siglos anteriores, cuando ya se ha descubierto que el ser humano es lenguaje. Es decir, que es una producción nueva, que es una determinación, que el sujeto está determinado por algo que es más grande que él. Es toda la historia humana y sus posibles combinaciones, que luego cada uno tenemos nuestra modalidad, pero que somos nuevos cada vez. Que es la moral que impera en cada época, la que te coerciona para que no te salga de ese molde. Pero que los humanos no estamos en ningún molde. Estamos en los límites que marca nuestra especie. Pero luego, ¿no?, si no, no existiría el arte, la creación, la música. El amor. Los animales no se enamoran. Qué bonito eso que has dicho. Me ha enamorado. Claro, porque son las frases que enamoran, efectivamente. Y que construyen el amor. Porque si todo se hace en el ser humano, que también el amor... Lo mejor es hacer el amor. Es una manera también de acercarse al otro. Yo voy a salir esta noche a ver si me da un flechazo de eso.
Sí, pero seguramente que no te va a dar. Uno no puede ir a buscarlo. Ah, ¿no? No, Pues, uno pues a no la puede ir a consulta buscarlo. vienen un montón de personas que están todo el día hablando de buscar pareja, de que este no encaja, de que el otro no sé qué, de que voy al bar, que qué hago, que todo el día pensando que hay una modalidad, hay una técnica que ellos no saben para ligar. Sí, digamos que no están del todo dispuestos a encontrarse con otro y que, porque, ¿cuál es el otro? ¿Cómo dice Freud, no? Que hay una manera narcisista en el amor, es decir, como dijiste antes, que uno busca un poco un ideal en el otro, esas cosas que uno no tiene, entonces que se enamora de lo que ha sido, se enamora de lo que le gustaría ser. Y si no, se enamora de los rasgos, digamos, de algo del padre protector o de la madre nutriz, ¿no? Eso es como son los modelos que cada uno vamos a ir buscando en el otro. Y eso es estructural, es decir, que cada uno vamos a estar sobredeterminado por esa manera y vamos a encontrarnos con el otro Qué bien lo explicas, ¿eh? con esas maneras. Pero después, eso es para Tú entiendes establecer. del amor. Para esta Elena. Sí, me gustaría entender un poco mejor, la verdad, Pero porque perdona, sí. yo quiero preguntar. ¿Y esto del enamoramiento, de vivir esa pasión, es importante para la salud? Yo creo que sí, que es importante para la salud. Es decir, que vivir una pasión, sentir un encuentro con el otro, donde uno siente que el otro también está para uno, que construir algo junto con otra persona es muy bonito, claro que sí. Pero que no eso, no, no me dijiste que era bonito, porque eso bonito queda, pero sino que es bueno para la salud mental, Yo claro que quiero sí. preguntarte una cosa porque los oyentes me están llamando aquí por la línea oculta y me dicen que, bueno, ¿qué pasó en esa historia tuya? Qué curiosa, Elena, qué curiosa. Y hace mucho tiempo, ya olvidé, son historias pasadas, Bueno, ya pero pasaron. invéntate algo, mujer. Ah, me tengo que inventar algo. Claro. Bueno, fue muy bonito, fue muy bonito, porque fue un juego de seducción. Primero hubo que seducir, ¿no? La primera parte fue la parte de seducción. Y eso es muy, muy atractivo. Teníamos una posibilidad de encontrarnos, ¿no? Pertenecíamos a un grupo de personas. Que hacíamos alguna actividad en común, entonces nos veíamos con regularidad y entonces no tenía que llamar para quedar. Digamos que el encuentro ya estaba en la agenda puesto y después es ese juego de seducción que cada vez que nos Yo veíamos me veía había. seducir por ahí. Pero bueno, era jovencita, era el juego de seducción y después Pero empezamos. resulta muy atractivo. Duró bastante tiempo, la verdad, duró bastante tiempo, sí. Eso Pero es hay que. mejor que el casino. ¿Por qué? ¿En qué sentido defendes si te gusta jugar? Hombre, ¿a quién no le Pero para gusta? volver en eso de la salud, cuando hablas de la salud, de lo bien, ¿no? La salud mental, que muchas veces nos equivocamos o pensamos que al haber encontrado el amor o haber encontrado una relación con alguien con quien nos llevamos bien. Que ya estamos salvados, que ya hemos resuelto un montón de problemas, que incluso hay síntomas que solíamos tener que ya no tenemos y que pensamos que el amor nos ha curado. El amor como remedio, ¿qué te parece? ¿Existe eso? No, no existe. El mejor remedio Es el es el psicoanálisis. psicoanálisis y un teléfono al que ustedes pueden llamar si quieren comenzar su tratamiento psicoanalítico, que ya saben, más Para vale poder prevenir. llevar una relación de amor correctamente, Y digamos, además, para bueno, para prevenir poder un montón de llevarla. enfermedades y de tonterías y de obstáculos que se pone uno en el camino. Teléfono 91 5596 436 91 5596. Le atendemos en Madrid Capital, en cualquier lugar del mundo, porque nosotros damos a un botoncito y de repente aparecemos a través de la línea online en cualquier lugar. Y creo que nos han escrito una consulta una persona que dice que es un poco tímido, pero que si debe animarse a salir y decirle cosas a las chicas.
Es difícil, porque hablar con una mujer, sobre todo cuando uno se pregunta qué tendría que, ya, que decir, qué conviene decir, qué hay que decir, es que cada mujer es diferente, cada una quiere... Yo diría, por ejemplo, que muchas veces, o muy pocos hombres, han valorado los atributos, si lo podemos llamar así, de una mujer por su inteligencia. ¿Algún hombre ha dicho que se enamora de una mujer porque es inteligente? ¿Porque la ve inteligente? ¿O solamente hombre, tiene claro que entrar...? Claro que sí. ¿Cómo que sí? Claro que sí. ¿Tú crees? Si la inteligencia es lo más importante de la mujer. Justamente, porque... ¿Tú no te fijas en la inteligencia? Sí, por supuesto que me fijo en la inteligencia. Pero es como si en la mujer no fuese un valor de seducción, es decir, como si una mujer inteligente no es algo que va... Es verdad, por eso le digo tampoco. Debe ser, ¿no? La única explicación. La única explicación. No tengo espejo en mi casa, pero... ¿No? Pero, por ejemplo... Pero no sé si a ella también le gusta cuando le digan que es inteligente. No lo sé. Es decir, que le recomendamos a este oyente de la sexualidad femenina que aprenda a hablar, que se haga un poco culto, porque las mujeres necesitan sobre todo un hombre femenino. Ah, y me acuerdo que habías dicho alguna vez también que un hombre femenino, pero no físicamente, un hombre... con algo de femenino, de lo femenino, seduce más fácilmente a una mujer. Y no le decimos más porque tiene que consultar a un psicoanalista, pero le dejamos el correo electrónico de la sexualidad femenina para que nos escriban al imense. lasexualidadfemeninaradio@gmail.com lasexualidadfemeninaradio@gmail.com Y les va a contestar Clemons, ¿eh? Seguro que es la maestra de ceremonias. Hasta la próxima, adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Va a subir a tu ventana.